una banda de músicos que usan este subgénero que se llama el dub. Se buscó ya fusionar otras raíces, ya que somos muchos en la banda y cada uno viene con ideas distintas. Algunos venían del rock, otros del punk, otros de la música electrónica y todos convergíamos en el dub. No somos estrictamente regueros, sino que se usa como un estándar y de ahí vienen un montón de influencias, ¿no? Que la estafa es... su fuerte no es la cuestión individual, sino que es la cuestión grupal. Calidad del soporte de grabación que vamos a conseguir ya en este disco es muy superior a lo que hicimos en el primer disco. Tratamos de ir un paso más adelante, tratamos de buscar a alguien que entienda un poco el concepto de lo que nosotros queríamos. De hecho, él nos aclaró más el concepto. Tenían bastante claro, o muy claro, mejor dicho, lo que querían para cada canción, cómo lo querían tocar. También un poco desligarte de la obra sería, del producto, y dejarlo en manos de otro también. Permitir que se mezclen las ideas, y es como una entrega también. Sí, ponele ahí, que quede como esas cámaras viejas, como dobladito. Y cuando la sesión va por ese lado y todo va como fluyendo, justamente hay que seguir, lograr y dejar que eso siga fluyendo, ¿no? Nosotros lo tomamos con mucho respeto y con mucho amor también hacia la música tradicional mapuche. Y bueno, y tomamos también ese camino, ¿no? De fusionar esos distintos géneros. Lo grabamos en Buenos Aires. Guitarras rítmicas, bajo y batería, eso ya desde ahí te da un piso y desde la forma de laburar muy diferente. Y aprovechamos el viaje, como somos la base fundamental, digamos, la base rítmica de la banda, preferimos grabarlo
en toma directa los tres a la vez. Y tenemos una base de batería y bajo que es súper sólida, que para el estilo es fundamental. Yo creo que el disco por ahí apunta también al viaje. Jugamos un poco también con hacer una canción, una cumbia lover, como hacer un dub súper oscuro y instrumental. Sí. Hay algunas canciones que, como en el anterior, algunas, digamos, tenían un aire de tango, y en este disco también hay algunas inclusiones más folclóricas, quizás. Haya un montón de timbre que está bueno, como si fuese una big band de un montón de músicos. Yo, hay temas que tienen más de 50 canales y nos tomamos por ahí el atrevimiento de abusar de la posibilidad de poder agregar músicos invitados. Instrumentales, desarticulando barbies articuladas con auriculares, juguetes rotos de esos juveniles, como derretidos psicólogos fieles. ¿Es o no es? El amor agarra de juguete a tu corazón otra vez. Tomamos el laburo de componer 25 canciones, de esas grabamos 19 en la preproducción y de esas 19 quedaron 16. Esos temas como que están mucho más cerrados y creemos que tienen la maduración justa de lo que buscábamos, ¿no? Estafando fetish en el son en una combinación long. Para hacer música y para laburar y para llevar la banda a donde tenga que ir. Es un proyecto de vida, o sea, desde que lo conozco, es que tocamos. La Estafadave es una familia que se expresa a través de la música. De la música, de la música, de la música, de la música, de la música.
estamos.